Here. We're going to go to Luke 18:1. En adelante. It is, padre. antes. Holy Spirit, yo te necesito. I need you. Sin ti nada soy y nada puedo hacer. Without you, I am nothing and I cannot do anything. Ayúdame. Help me. Toma control de en esta noche. Take control tonight. Haz como tú quieras, Señor. Do as you want, Lord. Dame lengua de sabios Give me tongue of the wise. Para hablar palabras alcanzadas. To speak words to the weary. Que el, dame de nuevo. Give me boldness. El poder. The power, la gracia. The grace, sabiduría y revelación. Wisdom de tu and revelation. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Hemos venido con hambre y sed de Ti. We have come with hunger and thirst for you. Sácianos, Señor. Fulfill this Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y dice así: Luke 18:1. Aleluya. También le refirió una palabra. También le refirió. Gracias. Perdón. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Then he spoke a parable to them: um, the men always ought to pray and do not lose heart. De orar siempre. To always pray. Y no desmayar. And to not lose heart. Y dice. Quería hablar un poquito acerca de este versículo y después seguimos en adelante. About, a lot, a verse, we'll es muy importante la oración. Important. Por eso Jesús le dice, es una ¿qué? necesidad. Es necesidad, tenemos necesidad de orar siempre. ¿Por qué tenemos que orar siempre? Why do we always have to pray? Porque si no oramos. Because if we don't pray. No tenemos relación con Dios. We don't have a relationship with God. Si no oramos. If we don't pray. No caminamos en el espíritu. We do not walk in the spirit. Si no oramos. If we don't pray. No hay poder. There isn't any power. Si no oramos. If we don't pray. No hay fuego. There is no fire. Si no oramos. If we don't pray. No hay pasión. There is no passion. Si no oramos, If we don't pray, no hay nada. There is nothing. La oración es muy importante. Prayer is very important. Cuando nosotros oramos, when we pray, se abren los ojos de nuestro espíritu. The eyes of our spirit open up. Para qué? Para poder discernir en el espíritu. For what? So we can discern in the spirit. Si no discernimos en el Espíritu, caminamos en la carne. Si no oramos, caminamos we don't pray, en la carne. We walk in the flesh. Y nosotros queremos caminar en el Espíritu. And we want to walk in the spirit. ¿Cuántos quieren caminar en el Espíritu? How many want to walk in the spirit? Por eso tenemos que orar. That is why we have to pray. Siempre, dice Always. Jesús aquí. Siempre. Always. Y no desmayar. And do not dismay. Porque a veces comenzamos con mucho ímpetu, mucho energía, mucho. Because sometimes we start with a lot of energy. Y en el camino desmayamos. And in the way with dismay. Es necesario orar siempre. It is necessary to pray always. Jesús nos enseñó él mismo con su vida. And Jesus taught us himself with his own Mientras life. estuvo aquí en la tierra, he earth, él oraba siempre. While he was always pray. Siempre tenía comunión con su padre. He always had communion with his Siempre father. Siempre pedía al padre qué iba a hacer. He always asked the father la what dirección to do. de lo que él iba a hacer durante The direction durante of what he día. was going to do during the day. En la noche during oraba night, también. He would also pray as well. Todo el tiempo él oraba. At all y times mi... he would pray. Durante el día hacía milagros y maravillas. During the day he would do miracles and wonders. Y a veces nosotros we, nos gustan los milagros y las maravillas. We like the miracles and wonders. Queremos verlos. We see them. Queremos ver el fuego de Dios. We see the fire of Queremos ver el fuego de Dios. Pero ¿qué pasó con la oración? But what with prayer? Si no hay oración, no hay fuego. Como there is is dije. No prayer, Si no hay oración, no hay prayer, avivamiento. There is no fire, si no hay no oración, revival. no hay nada. There is any, there isn't el lunes me alegré muchísimo I was very happy Porque on vi como 25 personas ahí en la oración. Y eso es una buena señal. Is a good sign le Estamos dando un lugar a Jesús. That we're giving place to Jesus. Gracias por estos hombres que estaban ahí. Thank you for these men that were tremendo, tremendo, tremendo. Yo powerful. me alegro cuando veo siempre las mujeres como que como que somos más. It seems like women, buscan, more. le gusta buscar más de Dios. Y los hombres como que a veces se, nos, se quedan atrás. Men, they, they Pero el behind. lunes habían hombres ahí. Gloria a Dios. Was men Aleluya. There. Hombres de destino. Hombres de propósito. Hombres de poder. And Aleluya. Gracias por esos hombres Thank y también por las mujeres. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Sabe que no que me quiero ir un poco de, pero estamos viviendo en días. We're living in times. que estamos viviendo en últimos tiempos. In the latter days. Y es tan fácil las cosas hoy día. en so easy lo natural. Con la tecnología, todo muy rápido. Todo easy, todo suave. Everything, everything is, very fast, everything is easy and smooth. Y la gente se acostumbra a eso. And people get used to that. Y no le gusta and they do not like to persist in prayer. Para persistir en oración, muchas veces hay que hacer presión en el mundo espiritual. Porque no todas las veces sientes ese fuego y esa pasión Because para you orar. you feel that uh, that uh, fire, a passion to pray. A veces tienes que hacer presión. You sometimes have to make presión. pressure. Presión. Pressure. Empezar orando en el espíritu. To begin uh, praying in the spirit. Orando en el espíritu hasta que algo se rompió. Until something breaks through. No puedes dejarte ir por lo que sientes ni por lo que ves ni por lo que oyes. El enemigo te va a decir, ¿para qué tanta oración? The enemy might tell you why so much prayer nada está pasando. Nothing is happening. Cuando él te dice eso es porque algo está pasando en el mundo espiritual. When spiritual. he tells you so that nothing is, happening, si because is pasando, happening, Él se quedaba calladito. Happen, Nosotros sabemos We que Dios know. nos oye. That God hears us. Nosotros sabemos we know, de todo corazón with all of our hearts, que Dios nos oye. El enemigo te va a decir: Dios no te oye. going to tell you: God does not hear you. Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios nos dice: us, que los ojos de Jehová están sobre quién?

también en el Salmo 34, 17 dice, clama a los justos. ¿Quiénes son los justos? Nosotros los que hemos recibido a Cristo como we Señor the, y the Salvador. Los que hemos sido lavados y comprados con la sangre de Cristo. Somos the los justos. And we clama los justos y Jehová oye. Y los libra de todas sus angustias. And he Ok, ahora volvemos a la escritura que comencé. Estaba diciendo, voy a empezar otra vez. También les refirió Jesús una parábola. ¿Qué es una parábola? Porque alguna gente no entiende. una palabra is. es una comparación. A parable is a, uh, okay. Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo.

Pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. And he would not for a while, but afterward he said within himself, Thought I do not fear God nor regard men, yet because this widow troubles me, I will avenge her. Lest by the continual coming she weary she wear me, then the Lord said, Hear what the unjust just, judge said. Y dijo al Señor, Oíd lo que dijo el juez injusto. Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche. Se tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia. And shall God not avenge his own elect who cry out day and night to him? Though he bears long with them, I will tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he really find faith on the earth? Vemos esta viuda. We see this widow. Que según aquí dice parece que era ya una mujer madura. was a, already a mature woman. Era una viuda. She was a widow. Pues es, no tenía tanta fuerza física. She didn't have a lot of physical strength. Pero tenía persistencia. But she was persistent. Este juez era un juez injusto que no temía a Dios. This judge was a judge that was unjust that did not era fear juez God. Juez he was say hard judge que I assumed that he was grouchy Un hombre malo porque no tenía temor de Dios. a bad man because he did not fear god Pero la viuda no tuvo temor. but the widow was not afraid yo supongo que la viuda pensó, I assumed that the widow thought se va a aquí y no soy yo. someone is going to get tired here and it's not going to be me <laughs> porque ella hizo una decisión she que iba a alcanzar that she was gonna, lo que ella estaba pidiendo she was what she was for. y no iba a detenerse And she hasta encontrarlo until she found it, hasta recibirlo until she received it. y no le importó que el hombre fuera de un carácter malo o un hombre malo ella Venía cada día. She Hazme came every day to do justice against my adversary. No quiso, and he didn't want to por un for a while. Pero ella no se detuvo. Ella no se cansó. She did not get tired. Ella siguió adelante. Venía al otro día. Hazme justicia de mi adversario. She would come the next day, asking for justice. No quiso el juez. Al to. otro día, hazme justicia Then de mi adversario. Day, y siguió la viuda, hazme justicia. Hasta que el juez dijo, porque esta viuda molesta Until the judge said because this widow is bothering Le haré justicia me, I will do her uh, righteousness Antes her que me agote la paciencia Before she Fíjate bien lo que esta viuda consiguió con su look at what the, this widow Tenemos obtained with her persistence no we have to be persistent we cannot get Tenemos weary que en la we have to keep Estás on praying por tus hijos y no ves if you're praying for your children you don't see no answers do not stop Sigue. keep on going Sigue. pidiéndole a Dios que te haga justicia en contra del adversario. asking God to do you justice against your robber. Él está tratando de robar a tus hijos. He is trying to take away El your children. And él vino a matar, a robar a destruir. Rob and destroy. Y él quiere destruir nuestra familia. And he wants to destroy our families. Pero nosotros But we, tenemos que ser persistentes en la oración. We have to be persistent in prayer. No podemos dejar de orar. We cannot stop praying no importa el tiempo que se tarde it doesn't matter the time that it takes. sabemos que Dios ha dicho We know that God has already said que Él lo va, va a cumplir la promesa that he's fulfill Él ha his dicho promise. que nuestros hijos son su herencia Él ha dicho en su palabra He has Él said dijo, in his word, yo arrebataré al cautivo del tirano. I will snatch the captive. Defenderé tu pleito. I will defend your your Defenderé troubles. Tu pleito y salvaré tus hijos. And I will save your children. Y los traeré en brazos de lejos. And I will bring them from far away. Esa eso es una promesa de Dios. Dios God. no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nosotros no tenemos to repent. que seguir orando We sin have to cesar. Keep praying without ceasing. Re recordando la promesa de Dios. We have to re remind the promise y ordenándole to God. al enemigo que suelte nuestros hijos. And ordering the enemy to release que suelte our children. nuestro hogar, que suelte nuestro, to release nuestro our homes, matrimonio. Our marriage. Que suelten el nombre de Jesús. No Jesus. te canses, No dejes que el diablo te canse. Do not te get canse. weary. Do not let, let the enemy get you tired. Persiste. Persist. Los que persisten, los, esos son los que conquistan. esos son los que conquistan. A Dios le gusta la gente persistente. persistente, perseverante, are Constante. constant. Con esa gente que Dios va a. Cumplir sus planes aquí en la tierra. people, God is going to fulfill His plans on this earth. De los vagos nunca se ha escrito nada. From the lazy, there's never been anything written down. De los que se cansan y dejan todo From a the mitad. the ones that nunca get weary and leave Ahora los que persisten, los que esos son. But those los that que conquista, conquistadores. Those are the ones that conquer, Los que avanzan. The ones that advance. En el reino de Dios. In the kingdom of God. Si nosotros queremos ser efectivos en esta vida cristiana, en el life, reino de Dios, God, tenemos que orar, we have to pray, persistir, persist, persistir. Persist. Nosotros tenemos que persistir en oración por esta iglesia. Queremos ver avivamiento. Cuánto quieren ver avivamiento? To Hay que orar. We have to pray. Que Dios nos envía vivamiento. The God will send us revival. No te cansas. Do not get tired. No dejes de orar. Don't stop praying. Ah, yo se lo dejo a la hermana Irma que ella ahora por. I just leave it for uh, two Irma. She can pray for. No, no, porque uno hace huir a mil. No, because one makes a thousand flee. Y dos a diez mil. And two makes ten thousand. Imagínense.

si nos cansamos y dejamos de orar, nada Si queremos ver el reino de Dios, if we see the of queremos God, ver la gloria de Dios, we see the glory of God, vamos a, a darle un lugar a Jesús we're gonna give a place to Jesus para que él se mueva en nuestro favor. So he can move in our favor. Vamos a orar sin desmayar. We're gonna pray without dismaying. Orar no importa lo que pase. Pray not mattering what El happens. El diablo va a tratar de poner obstáculos en tu camino. The devil's gonna try to put obstacles in your way. Esta viuda This widow, podía decir ya yo estoy grande. She could have said I'm already old. Ya yo no tengo tanta fuerza. I don't have a lot of strength. Ese juez es muy duro. That judge is very um, rough Tenía mucha Muchas excusas. She had many excuses. Si ella hubiese querido, if she wanted to, pero ella decidió ser persistente. But she decided to be persistent. ¿Y qué pasó? And what happened? Que un hombre que era malo the y the one duro, man that was bad and la, hard, la persistencia de esta viuda, the persistence of this widow, lo hizo hacer algo justo. made him do something just. Por la persistencia de la, de the la viuda, the persistence of this widow, él era. Un juez injusto. he was an unjust Pero la judge de esta viuda but the persistence of this widow lo hizo hacer algo justo. made him do something that was just tu your persistence will Que el diablo tenga que soltar tu familia. We'll we'll make the tu devil persistencia your family, hará your que el diablo tenga que soltar el templo que nos pertenece a nosotros. We'll make the devil the Por that tu persistencia, to us. el diablo hará que esta nación will make that this to, for this nation, sea una nación poderosa. Powerful, uh, nation. No, a powerful nation. Yes por la oración nuestra por la prayer, persistencia por la perseverancia Dios nos nos dio ese poder de la oración para que nosotros podamos conquistar so y podamos cumplir sus planes aquí en esta tierra Dios nos lavó con su, Jesucristo Jesus, él envió a su hijo para, para limpiarnos con su sangre preciosa no blood. fue para sentarme en una silla para a que yo me eche aire y para wow, Señor me salvó and Gloria y para que me y para pero no hago nada do él nos salvó para que por medio de nosotros so us, él cumpla sus planes aquí en esta tierra He can fulfill his plans on this earth. por medio de nosotros us. así que vamos a orar so we're gonna pray sin desmayar amén aleluya y seguimos voy a dar un, un, unos cuantos um, ejemplos I'm gonna give a few examples de la oración persistente. Oh, the persistent prayer. No le estoy dando los puntos. ¿Quién está apuntando los puntos? El primer punto, déjame ver cómo ando fue perdónenme que estoy aquí media. Orar siempre y no desmayar es el primer punto. Ya hablamos dismay. acerca de eso. El segundo punto, ser se persistente. Persistent, persevera en oración. In no te rindas. Do not give up. Ya hablamos de ese también, Voy para el, tercero. el tercero, the one, enfócate en la promesa. In the no sueltes. Do not let go. No te distraigas. Do not be distracted cree solamente. Declara la promesa. Declare the promise. Hasta cuándo? Hasta que se cumpla. Until it gets fulfilled. Hasta que se cumpla. Hasta que se cumpla. Puede que se cumpla en poco tiempo y puede que coja mucho tiempo. Pero vamos a persistir hasta que persist se cumpla. Amén. Hay un hombre There was a man, que fue muy persistente. Persistent. Que fue Moisés. Moses. Dios lo mandó a, a libertar el pueblo que estaba en esclavitud. El pueblo que estaba en esclavitud. Y él fue y le decía al faraón pharaoh, que, a quién tipificaba el faraón. A Satanás. And he kind of he symbolized Satan. And he would go and tell him, the Lord has said, let my people go. Y dice el, el faraón, ¿Quién es and the Pharaoh would say, who is the Lord? Para que yo deje ir so, I can, so I would release the people. Y no lo quiso dejar ir. And he did not want to let them go. Pero Moisés But Moses, iba y hablaba con Dios he would talk to God, y volvía otra vez. Again, y volvía otra vez. Y volvía otra vez. Muchas veces. Many times, más de diez veces. More than 10 times, hasta que se tuvo que cansar el faraón. Until got tired, y tuvo que dejarlo ir. He let him go. Así nos manda a ser el Señor a nosotros. That's how the Lord us to be, como ese hombre. Like that man. Daniel. 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 ¿Qué hacía Daniel? What would Daniel do? Estuvo orando tres semanas. He was praying three En weeks oración y ayuno. In prayer and fasting. La palabra en, en Daniel 10 nos dice que la Daniel palabra 10. era verdadera. Dios la reveló una palabra a, a Daniel. It was that God revealed La palabra word era verdadera. It was a true word. Pero el conflicto era grande. Conflict Cuando Dios te te da una promesa promise, y él te revela la promesa, antes de que eso suceda va a haber conflicto. Conflict. ¿Dónde? En Los Aires. Where? Uh, in the air. Los Ángeles. Uh, perdón, los demonios estaban peleando en contra de los ángeles. The demons were fighting against the angels. Dios le dijo a, a um, el ángel, enviado told, por Dios, le dijo a Daniel, God, desde Daniel, el primer día, day, que dispusiste tu corazón that you made your heart a humillarte delante de Dios, to humble before God, fueron oídas tus palabras. Your words were, were heard. Desde el primer día, From the first day, que tú te dispones, dispose, a humillarte delante de Dios, to, uh, Dios your, oye, y to Dios humble contesta, before God, God will hear you and he will answer you. Pero hay oposición en los aires. Por eso es que tenemos que persistir. That's why we have to persist. Persistir. Persist. Daniel no se cansó. Daniel did not get weary. Él siguió persistiendo. He kept on persisting. Ayunando fasting y orando. And fasting praying. Llorando. Pasaron tres semanas. Three weeks passed. Hasta que él el ángel pudo llegar a él. Until the angel was able. ¿Y por qué el ángel llegó con la petición? And why did the angel Porque come with Daniel the petition? no se rindió. Because Daniel did not give up. Porque Daniel Because Daniel persisted en la oración. in prayer. Nos when we get tired no and we don't persist, we lose the answer to the promise. So it is necessary. Jesús, Jesus said it was necessary. Porque queremos las promesas de Dios que se manifiesten en nosotros. ¿sí Because o no? we want the promises of God to be manifested in sí, us, right? Pues hay que pagar un precio. Well, we have to pay a price. Fíjate, la salvación fue gratis. See, salvation was free. La salvación fue por gracia. Salvation was by grace. Pero la unción cuesta. But the anointing has a price. Hay que pagar un precio. Por eso aquellas diez vírgenes. That's why those ten virgins. Las, virgen, las cinco prudentes le dijeron a las the, cinco insensatas. Para que no nos falte a nosotras so ni a vosotras vayáis más bien a los que venden. So we don't lack, and you don't lack why don't you go to the ones that sell? Y comprad para vosotras mismas. And buy for yourselves. Tú no puedes vivir de la unción de otro You cannot live from the anointing of others. Tú tienes que buscar tu propia unción. You have to seek your own anointing. Ay, que el, el pastor está ungido que me ponga las manos. Pastor, he's anointed. He can lay hands on me. Una vez, una vez yo tuve una visión. Once I had a vision. Estaba orando. I was de praying rodillas y on my knees. Y una visión. And I saw a vision. Y vi muchas botellas, muchas, muchas, muchas botellas. Y decían puro, puro aceite, lo decían en inglés, pure oil. And it, and it pure oil. Y de momento yo veo muchas manos que agarraban las botellas rápido, rápido. hands that were grabbing the bottles quickly. Y, y el señor me dijo. And the Lord told me Tú ves esas botellas. Dicen puro aceite. They say, pure oil. Pero no es puro. But it's not pure. Tiene otros ingredientes. They have other Ven que te voy a enseñar. See that I'm going to show you. Come that I'm going to show you de dónde viene el aceite puro. Where does the pure oil come from? Y me mostró una persona de rodillas. And he showed me a person on his knees. Y me dijo la unción viene. And he said, the anointing comes. Cuando buscas mi rostro, when you seek my face, esa es la unción, el aceite puro. That is the anointing, the pure oil. Las vasijas tipificaban personas. The bottles they they symbolize the, the, the Porque los cristianos nos gustan las cosas fáciles. Because Christians Muchos we like cristianos. the easy things. Many of the Christians. Y entonces las vasijas tipificaban. So those bottles were symbolized. Gente llena del Espíritu Santo. People filled with the Holy Spirit, que, o predicadores. Or o, preachers, porque cuando yo era jovencita en el Evangelio, cada vez que venía un predicador, gospel, yo quería que me pusieran manos. Yo quería buscando la unción. Y el Señor me dijo, no, no es así. No es así. That's not the way. Es de rodillas. It is on your knees. Buscando mi rostro, Seeking my face. porque el aceite viene de mí. The oil comes la unción viene de mí. Por eso tenemos him. que pagar un precio. That's why we have to pay a price. Y, y por eso nos habla la palabra en Mateo 25 de las diez vírgenes. Matthew 25 talks about the ten virgins. De las vírgenes prudentes y las insensatas. Nosotros queremos ser como las prudentes. Like the prudent ones. Ellas tomaron um, la vasija, la vasija con aceite. They took those uh, containers with with oil. Ajá. Uh -huh. Las otras no tomaron aceite en sus vasijas. The others did not take oil with them. Pero las prudentes le dijeron, vayan a comprar a quien lo vende. ¿Quién es que vende la aceite? But the prudent ones told them, told the other ones to go buy it from the one that sells it. So who sells the oil? Vayan away? a pagar el precio que nosotros hemos pagado. Go pay the price that we have paid for para que podamos entrar. So we can enter. Cuando venga el novio. When the groom comes. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. He comes for a church without any stain or Una wrinkle. iglesia ungida llena An del Espíritu Santo. Church filled with the Holy Spirit. Y entonces ahí nos dice muy claro. And then it says it very clear. Cuando sonó la trompeta. When the trumpet sounds. Ahí viene el esposo, hubo clamor. Y las que estaban las, las insensatas empezaron a, a buscar el aceite. a the ones that didn't have the oil they began to encender las lámparas. Y las lámparas se apagaban. And the lamps they would not turn on. Y por eso pidieron aceite a las prudentes. That's why they ask oil. Que no to nos the pase others. eso a nosotros. Let that not happen to us. Vamos a llenar nuestra vasija de aceite Let's fill en la presencia del Señor. With oil in the of the Lord. Vamos a persistir en oración. Prayer. Yo declaro que esta iglesia va a persistir en oración, va a ser una iglesia persistente, persist una iglesia perseverante, be a una iglesia llena del Espíritu a Santo. Amén ya lo vamos a dejar ahí. Yo creo que ya ustedes recibieron bastante de la oración perseverante, la unción persistente. Quiero que se pongan de pie, por favor. Vamos a orar. And let's pray. Es que no me quiero alargar. Con esto basta. Levante sus manos. So lift up your hands. Padre, te damos gracias por tu palabra. Father, we thank you for your word. Te damos gracias, Padre mío, porque we tú thank you, Father, siempre nos enseñas, Señor. You us, Lord. Gracias, Padre. Thank you, porque esta iglesia this es una iglesia de oración. Una iglesia persistente It's pers persistent una iglesia church, perseverante church, una iglesia padre mío que tiene hambre y sed de ti thirsty, que da un lugar you, a Jesús that gives a place to Jesus, para que tú hagas lo que tú quieras so to, que tú hagas lo que tú quieras en nuestras vidas que tú hagas lo que tú quieras en esta iglesia you padre, gracias Thank you. Gracias por tu amor, gracias Thank you for your por love. tu bondad, Thank you for your gracias goodness. por tus misericordias. You gracias, papito lindo, te amamos, Thank you, we love you. te adoramos y bendecimos tu nombre. You bless your name. Gracias, papá, Thank you, porque tú siempre nos ayudas. Yo pido por esta congregación, Señor, si hay alguno, Padre, someone, father, que se ha cansado. That has weary. Yo pido que tú le des nueva fuerza. I ask you that you will give him new strength. Que tú le des nuevo ánimo. That you will give him new ánimo pronto, padre. Encouragement. Para buscar tu rostro. To find or seek your face. Para llenarse de la unción de tu santo espíritu, padre. with the padre, anointing of your Holy Spirit. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Sana al enfermo. Heal the sick. Liberta al cautivo. Free the captive. Padre, en el nombre de Jesús, Father, salva the al pecador, Jesus, save the sinner, atrae las vidas del norte, del sur, lives from the north, del este y del the south, oeste, and the west. aviva tu obra, aviva tu obra en medio de los tiempos, y hazla conocer Señor, let it be known, Lord. hazla conocer Señor, que esta iglesia se extienda hacia el norte, That this will hacia to el the north, sur, to the hacia south, el este y al oeste to the east and the west. En el nombre poderoso de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro Jesus. multiplicación, I expansión. Expansion. En el nombre de Jesús, yo In declaro que Jesus. se llena ese balcón. En el filled. nombre poderoso de Jesús. De gente ardiente y ferviente, padre. People that are hungry and fervent for you. Yes hambre y sed de ti hambre y sed Thirst de tu palabra de tu presencia Señor presence, gracias por lo que has hecho en nuestras Thank vidas you what you por lo lives, que estás haciendo doing, y por lo que vas a hacer que es mayor gracias Padre Thank you, Father. en el nombre de Jesús amén y amén no